Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que súper, súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video les voy a hablar o les voy a mostrar una forma de cómo adaptar un ventilador de un equipo portátil Sony, que está defectuoso, este está malo. Le vamos a adaptar este ventilador de un equipo o fabricante de Lenovo o de otro fabricante, puede ser que cumpla con las características similares. Entonces vamos a hacer una adaptación para poder resolver este caso. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal, que me dejan esos buenos comentarios y además de eso comparten mis videos. Comparten mis videos para que muchas personas les llegue esta información, ya que muchas personas les gusta este contenido, pero no tienen la opción de pronto que les llegue la información o de pronto les llega muy tarde, entonces se pierden de pronto algo que les pueda servir si les gusta este tema. Entonces, espero que puedan hacer eso de compartir los videos. Y si ya eres suscriptor, pues no olvides activar el botón de notificaciones para que te llegue el contenido más adecuado y pues con más rapidez. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta adaptación. Esta es una adaptación que se puede hacer en el caso extremo. Puede ser que no consigamos el ventilador original o que valga mucho. O que, por ejemplo, necesitemos rápidamente dar solución a este problema del ventilador. Voy a hablarles algo primero, como siempre, voy a tratar de dar un ejemplo. Normalmente los equipos, ya sea los equipos portátiles, o equipos de escritorio, equipos electrónicos que trabajan con una disipación bastante alta en cuanto a sus temas de procesadores, pero, pues, más que todo procesar de problemas de procesadores, pues vamos a ver que hay un recalentamiento. Cuando existe un recalentamiento en un equipo, pero el equipo se nos va a reiniciar, se nos va a apagar y vamos a tener esos inconvenientes. Y posiblemente puede ser que haya que hacer un mantenimiento, ya sea al equipo como tal todo y en particular a lo que es la parte de la disipación o el ventilador para mejorar esta parte. Pero en muchos casos, lo que es esta parte del ventilador puede que con el tiempo, porque no se le haya realizado un mantenimiento, pues se bloquee, se ensucie tanto que esto ya no se mueva por cuestión mecánica, porque ya tiene mucho polvo, o puede ser también porque electrónicamente que la parte interna acá se daña. Cuando el ventilador tiene mucho tiempo ya quieto sin hacer movimientos, pues también puede ser que con el tiempo se recaliente y se daña, u otros factores. En estos casos, pues normalmente a veces vemos que el equipo nos saca un error que dice que error de fan, que el fan no funciona y cosas como esa. Entonces el equipo a veces se nos apaga por seguridad. Bueno, cuando tenemos esos casos, pues tenemos las dos opciones: o cambiar el ventilador, hacer el mantenimiento, cambiar el ventilador o hacer la adaptación, que es la que vamos a hacer en el ejemplo de hoy. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, vamos a entonces a la práctica. Es la siguiente: este es un ventilador de un portátil Sony Vaio, el cual no funciona, es decir, él gira aquí. Si yo le doy y lo muevo aquí, él gira, pero si le conectamos a la mainboard, él no hace ningún movimiento, es decir, que no está funcionando. Bueno, aquí lo tenemos, yo le coloqué Sony y que con la X para que lo tengan en cuenta, que es el que está malo. Es un ventilador que funciona con 5 voltios. Normalmente los ventiladores de laptop funcionan con 5 voltios. Los equipos de escritorio vemos que funcionan con 12 voltios. Para que lo tengan presente, de pronto no confundir esa parte. 5 voltios para este adaptador, este ventilador de un Sony Vaio. Tiene 4 cables. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4 cables. Normalmente estos cables hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de hacer la adaptación, porque ahora van a ver que lo que vamos a hacer. Entonces tiene 4 cables, tiene uno azul, uno negro, uno amarillo y uno rojo. Entonces donde vemos que el azul maneja la parte de control, el negro sería el ground o tierra, el amarillo sería lo que es la parte del sensor, o normalmente también se le conoce como el touch, que es la parte del tacómetro, de señal de tacómetro, y lo que es la parte del rojo es lo que es el voltaje, que serían los 5 voltios VCC. Bueno, dejémoslo aquí. Ahora vamos a ver el ventilador que le vamos a adaptar. Simplemente es este ventilador de un fabricante, puede ser por ejemplo de Lenovo o de otro fabricante. Tiene 4 hilos igual. Vemos que en cuanto al tamaño es muy parecido. Hay que tener presente el tamaño, pues para que, no lo, para que pueda introducirse en la caja, es decir, en la original, no tengamos inconvenientes. Las aspas más o menos tienen el mismo tamaño, entonces no vamos a tener inconveniente en esta parte. Miramoslo así un poco. Listo. Ahora, ¿qué vamos a también tener en cuenta? Los cables. Este tiene también 4 cables, solo que aquí tiene el negro, café, amarillo y rojo. Aquí no vemos el azul, pero vemos el café, que puede trabajar haciendo la misma función. 4 cables en el conector y aquí tenemos 4 cables también. Entonces lo vamos a hacer con este ventilador que se parece, cumple con las características similares. 5 voltios igual todos. Vamos a utilizar una hoja simplemente. Voy a colocar aquí, voy a colocar aquí el ventilador, ok. Voy a colocar aquí
Esto lo podemos hacer, esto es opcional. Para marcar los pines, vamos a colocar aquí negro, café. Esto es para recordar la posición de los colores. Entonces vamos a colocar aquí este, el de, por ejemplo, el de Lenovo. Qué pena ahí el dibujo. Entonces algo muy rápido. Vamos a colocarlo aquí de frente, conector aquí de frente, así como lo tengo así lo vamos a dibujar. O tratar de dibujarlo. Colocar aquí el azul, el negro, amarillo y rojo. Normalmente los esquemáticos lo encontramos en inglés, pero aquí lo coloco en español. Voy a colocar aquí entonces el conector para tenerlo presente. Eso siempre lo recomiendo en el caso que necesitemos hacer intercambio de cables, introducirlos acá, pues entonces sepamos cuál es cuál. Entonces aquí la voy a colocar Sony, para que tenga, este es del Sony, esta es la forma como viene conectado y esta es la del Lenovo, para que nos va allá a olvidar. Vamos a dejar esto por acá. Ahora simplemente usted preguntará, bueno, ¿yo cómo sé que este ventilador no está funcionando? Pues simplemente vamos a hacer una prueba sencilla y es la de utilizar un adaptador. Este es un adaptador de una tablet, dice salida 5 voltios, 2000 miliamperios, que nos va a servir. Aquí viene el conector para hacer la prueba. Simplemente lo que hago es conectarlo, 5 voltios, 2000 miliamperios, puede tener más amperios, lo importante es que sean 5 voltios para que nos pueda despegar el ventilador. Aquí en la línea del ventilador, en la conexión, vamos a retirar solo dos cables. Voy a retirar el rojo, que sería para la alimentación, y voy a retirar el negro. Voy a abrir un poco aquí esta pestaña, este sujetador aquí. Aquí lo liberamos de acá. Entonces, como ya tenemos el diagrama, pues no va a ser difícil saber en cuál iba en cuál, porque entran igualito. Entonces aquí conectamos el negativo. Tengan en cuenta que cuál es el negativo. En este caso el negativo es este y el positivo es el de centro. Si no saben esa parte, pues utilicen un multímetro para que no van a quemar el ventilador si es que está bueno. Entonces colocamos el negativo aquí y colocamos el positivo en el centro. Ven que el ventilador no gira. Aquí vemos que está tocando el positivo en el centro y el ventilador ni se muta, o sea, no gira para nada. No está funcionando. Es decir, este ventilador está defectuoso. Entonces simplemente lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a utilizar este, que es el de reemplazo. Vamos a utilizar el negativo, lo mismo. Vamos a hacerle la prueba, una prueba así sencilla, porque estamos utilizando los dos cables que alimentan el ventilador. Recuerden que los otros cables son para manejar lo que es la parte de control y mirar, verificar la velocidad del ventilador, si en cuántas revoluciones por minuto está trabajando. Entonces aquí simplemente lo que hacer es sacarlo, el rojo y el negro, listo. Lo mismo, cojo el negro, lo coloco aquí, color cable, color negro, y el positivo aquí en el centro. Miren que aquí ya está girando y lo alcanzan a escuchar, que el ventilador que vamos a instalar está en perfecto estado. Bueno, ahora simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Como sabemos que este ventilador está bueno, pues vamos a empezar a hacer la adaptación. Aquí hay dos formas. Primero vamos a conectar los cables otra vez. Vamos a dejarlos como venían. Entonces, como tenemos ya el diagrama que hicimos con el bolígrafo, el marcador, entonces colocamos aquí el negro nuevamente y aquí colocamos el rojo en este lado. Es importante que tengan en cuenta esto porque cuando van a instalarlo en la mainboard, si se equivocan, pues pueden dañar el ventilador también, porque pues van a enviar el voltaje por donde no es. Aquí está. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es retirar este cable. Aquí esta parte, como ya está, está mala, pues no nos interesa mucho. Vamos a simplemente a cortar aquí. Para eso podemos utilizar unas pinzas. Vamos a utilizar una pinza y vamos a cortar aquí. Vamos a cortar aquí. Listo.
Sí que eso es un trabajo que hay que hacerlo con paciencia, no se estresen con esto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente y es cortar estos cables. Entonces, para eso podemos utilizar una tijera. Pueden cortarla por aquí. Listo, cortamos el cable original, dejamos el ventilador por acá. Y vamos a cortar aquí, podemos cortar por aquí. Por ejemplo, podemos hacer un corte aquí, simplemente aquí y listo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es conectar estos cables. Entonces, aquí lo que vamos aquí a hacer simplemente es conectar el rojo con el rojo. Primero le saca. Es mucho más fácil hacerlo con una tijera a veces que con el propio cortafrío, que es una herramienta un poco más fuerte y de pronto no nos va a servir, pero eso ya depende de cada quien cómo utilice la herramienta. Aquí ya está. Entonces le hacemos todo a esto. Este es el conector original que va a la main board. Entonces hacemos este procedimiento. Listo. Aquí ya tenemos el original. Y aquí tenemos lo que es el ventilador de reemplazo que le hemos quitado el conector que va a la main board. Entonces lo mismo. Hacemos lo mismo. Tiene aquí el amarillo. Aquí tiene el rojo. Listo. Vamos a utilizar soldadura. Entonces simplemente lo que vamos a utilizar es la pasta para soldar. Incorporamos aquí. Esto ya es de soldadura, pues ya cada uno pues tiene forma de soldar. Vamos aquí a agregar es poco de soldadura. Aquí me van a disculpar, de pronto en la cámara no sea muy nítido. Aquí se cae la soldadura, este cautín ya está como molestándole la punta. La verdad es que yo casi no utilizo este cautín. Listo. Aquí ya es el cautín, porque ven estas bolitas que ya no se pegan muy bien. Este es el cautín que hay que hacerle un cambio. Aquí le agregan un poco de pasta para soldar y listo. Bueno, aquí ya tenemos esta parte casi, casi, casi. Entonces, ahora lo que vamos a hacer simplemente es utilizar el termoencogible. Pueden utilizar termoencogible, pueden utilizar una cinta adhesiva, bueno, algo para aislar. Entonces, voy a colocar aquí, a cortar cuatro pedacitos de este termoencogible, que es un calibre bastante pequeño. Nos va a permitir para aislar, a colocar cinco por si nos cae uno. Bueno. Simplemente lo que hacemos es esto. Le digo, pueden utilizar termoencogible, una cinta, algo que nos permita aislar y que no se nos vaya a hacer un corto entre los cables o una conexión entre los cables, o vayan a tocar la tarjeta de la mainboard cuando después de que la instalen puedan hacer un daño en la mainboard. Ya aquí ya están los cuatro. Simplemente entonces vamos a empezar a soldar los que conocemos, que negro con el negro. Agregamos otro pasta para soldar. Simplemente pasta para soldar. Entonces aquí lo agarramos. Si tienen un tercer brazo, pues lo pueden utilizar, que es un. Eso viene con el cautino. Si no, yo aquí el tercer brazo lo voy a hacer con mi mano izquierda. Entonces voy a soldar. Esto ya es soldadura. Esto ya es curso de soldadura. Vamos a utilizar el amarillo con el amarillo. Pues verán un poco que me tiembla la mano, pero es normal. Porque estos cables son muy pequeños. Entonces voy a hacer este.
este movimiento. Listo, vamos a hacer acá, le agregamos esta pasta para soldar, va a permitir que la soldadura quede mejor aún. Solamente vamos a tocar aquí. Listo, ya tenemos otro punto. Listo, ya van dos. Si vamos a hacer con el rojo, entonces vamos a utilizar el rojo, que es el que llevaría la tensión al ventilador. Lo mismo, le agregamos un poco de pasta para soldar y vamos a unir estos dos puntos. Listo. Listo, aquí ya quedó. Ahora queda el azul, que es el del original, que sería el de control. Y vamos a unirlo con este café que está aquí. Hacer lo mismo, que sería aquí la parte de manejo. Listo. Entonces vamos a unir estos dos. Lo mismo. Por eso les comentaba que es importante que tengan los mismos cables, porque si no tienen los mismos cables, a veces hay computadoras dentro de su configuración que o no van a reconocer el ventilador, así el gire, así tenga la tensión, pero no tiene lo que es la parte del sensor o control o el touch o el PWM, que es lo de la parte de control. Bueno, aquí ya estamos. Simplemente lo que vamos a hacer es aplicar calor. Aquí ya quedaron los cuatro puntos. Le vamos a empezar uno por uno. El rojo lo vamos a dejar aquí. Simplemente le vamos a agregar calor. Pueden utilizar el mismo cautín. Si tienen una pistola, estación de calor, le pueden agregar el calor. Yo aquí simplemente voy a coger el cautín y con el mismo cautín, con la parte superior del cautín, no con la punta, voy a aplicar calor aquí muy leve. Vemos que el termo encogible se encoge ahí. Listo, aquí voy a hacer lo mismo con el amarillo. ¿Dónde está el amarillo? Aquí aplicará un poco de calor, lo voy a medio a tocar para que el calor pueda hacer su trabajo en el termo encogible. Listo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Bueno, ahora vamos a ver el azul. Simplemente cogemos el azul aquí. Y listo. Ahí ya lo tenemos, los cuatro hilos. Ahí hemos hecho la adaptación. Hasta ahí nomás hemos hecho esa adaptación de colocarle simplemente pues el ventilador y el cable. Este, ven que este va a quedar más largo, pues no hay problema. Ahí lo podemos ajustar o lo pueden acortar más cuando lo corten aquí. Eso ya es opcional. Como dicen, hasta ahí no ha habido ningún inconveniente, pero vamos a ver que la parte mecánica no coincide. Y vemos que cuando vamos a instalar un ventilador, pues tiene que calzar bien con la parte disipadora, porque si no, no va a hacer su trabajo o no nos va a entrar o algo nos va a dejar entrar a la tapa original del equipo. Para eso podemos hacer lo siguiente, y es cortar, vamos a hacer un corte en esta parte y introducir lo que es la parte del ventilador, introducirlo aquí, en esta parte que está aquí. Entonces vamos a hacer eso. Voy a mostrarles una forma de cómo hacerlo. Como siempre les digo, esto es una forma de hacerlo, no necesariamente tiene que ser así, porque ya veo que muchos comentarios la gente dice, no, es que se tiene que hacer así, que es así. Bueno, pues cada quien lo hace como a su manera. Yo solamente doy un ejemplo para dar a entender un poco cómo lo pueden hacer. Bueno, entonces simplemente el ventilador le vamos a cortar esta parte, que es la parte estructura que soporta las aspas y el circuito que está acá. Entonces lo que voy a utilizar es un motor tool, o mototool, como se llama, mototool, y vamos a utilizar este que está aquí. Nos puede servir, tiene un disco de corte pequeño, está bien sujetado. Tengan muy en cuenta esta parte, que pues se pueda lesionar, para que lo, a la hora de utilizarlo, voy a encenderlo aquí, va a tener un sonido molesto. Lo que voy a hacer aquí es simplemente cortar aquí, cortar aquí. Entonces voy a empezar a cortar. ¿Cómo hice este corte acá? Pues aquí más o menos lo que hago es calcular
Corto aquí, corto acá, y aquí en este, cuando saque este, pues voy a introducir luego este y lo voy a pegar. Entonces vamos a cortar. Bueno, ahí voy a acabar de terminar. No quiero alargar tanto este video, espero verlos en la segunda parte para que vean entonces la modificación cómo va a quedar. Espero verlos en la segunda parte.